Chamacos, saludándolos con mucho gusto en otra cápsula más del Maestro Nando para explicarles los derechos de los alumnos y las alumnas en las escuelas secundarias en la Ciudad de México. Todo esto recuerden que está dentro del marco para la convivencia escolar. Vamos a comentar ahora el siguiente. Ser respetado en sus derechos y sus pertenencias. Nada de que ¿y ahora qué pasó? Ya se me perdió mi estuchera, ya se me perdió mi dinero. Tienen que respetar. Ser tratado con amabilidad y con respeto a su dignidad por parte de autoridades, directivos, docentes y demás personal escolar, así como por sus compañeras y compañeros, independientemente de su edad, raza, credo, color, género, identidad de género, religión, origen, etnia, estatus migratorio, idioma o lengua, preferencia sexual, condición física o emocional, discapacidad, posición económica o pensamiento político. Todos tienen que ser tratados con respeto. ¿De acuerdo, chamacos? No importa si este es católico, si el otro es judío, si el otro está gordito, si el otro está flaquito, todos, absolutamente todos, tienen que tratarse con respeto. Y todas las personas que trabajan dentro de la escuela les tienen que tratar con ese respeto que ustedes también, con seguridad, les van a dar a todos los miembros de su comunidad escolar. ¿De acuerdo, chamacos? Entonces, a portarse bien. Chamacos, pórtense bien. Chamacos, pórtense bien. Pórtense, 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 pórtense bien. Y no se les olvide escribir sus comentarios a la siguiente dirección: http://dgestmedia.dynds.tv. ¿De acuerdo? Hasta la vista, chamacos.